Good evening. Good evening. It's been a pleasure. How you doing? Hi, pretty guys. Good. Good evening. I do have Alexander, right? Exactly. I do have Josue, I think so. Nancy is about to enrolled, and I think somebody else is just trying to connect. That's cool. But we can see you. Santiago. I know. It's a surprise. Don't worry, Alex. Everything's gonna be all right. Okay. Wow, I have Santiago also and Walter, right? Walter Alexander. Oh, you're twice? Yes, I am. How come that's possible? We are twins. Twins? He is my evil twin. Oh, no kidding. I'm kidding. No, I am using two devices. This is the cell phone. Oh, that's the reason why. The other one is the computer. Oh, got it. Gotcha. Don't worry. Yes, so it's your double twin. Yes. But both of you look such an angels. We're about to start. Don't worry. Everybody's like, how the kind of teacher is going to look? She's going to be a nice girl. I doubt it. Hey guys, do you prefer that me speaks more English and Spanish or 50-50? 50-50. Cool. Oh my God, I do have two girls here, actually. No, let's see. Yes, Nancy and Fatima. Yeah, I'm about to show my face, but I want everybody to show your face, if you don't mind, Fatima, please. Yeah, you see, and Josue, where did you go? Reconnecting. No. Okay, I'm about to show my face here. Hey! Hi! Hello. Hello! How you doing, guys? Yeah? Yes, I'm good. Good? Cool, that's amazing. You see? Now I show you my face, which is an angel face, by the way. Hey, Walter, where do you go? Hi. Okay, there you go. It's because you know what? The other image confused me a lot because I just see you like your image face. I mean, like the profile, right? Picture. There you go. Okay, I do have Reina here, Fatima, Nancy, Walter, Josue, and Santiago. All right, very good. I think we're missing a lot of people right now, right? Hopefully, yes. Okay, but let's start with the presentation. All righty. Hey, guys, I don't want to know something about yourself. Let me double check. I'm thinking about a number for 1, 2, 6. Can I have a one number, please, Santiago, if you don't mind? Hello. Hello. I just need a number for 1 to 6. Give me one. What number? No. Yes, one number for 1 to 6. 5. Close, but no. All righty. Phew. What about you, Josue? What you say, teacher? I need a number for 1 to 6, but do not mention 5 because Santiago already said it. Can you hear me much better now? I think it's because it's raining a lot, right? Can you repeat this some? Oh yes, I need a number for 1 to 6, but do not mention 5 because 5, Santiago already said it. Santiago. Yes, I need one number from 1 to 6. Give me one number. Walter. No, one number. One number. No importa cuál sea. Doesn't matter. Don't care with this. Doesn't matter. Yes. Okay. I say Carlos. No, I mean one number. 1, 2, 3, 4, 5. Which one?
un número. ¿Sobre qué habla? Un número del 1 al 6. Ah, perdón, es que right. No se lo escucha muy bien. Okay. Ah, number 6. No. Phew. Nancy, where do you go? Hi, teacher. Hi. Hi, Marvin. Maria del Carmen. Oh, Marina. Marina, sorry. Alrighty. Karen, I do have Jorge Alberto. I don't know what happened with Nancy. Maybe she's coming back. Let's see. Julio Alexander, very good. Okay. Julio. Yes, Julio Alexander. Hey, hi, how are you, my man? Hello. Can I have a number from 1 to 6, please? Your microphone is off, so turn it on, please. If you don't mind. Woo. Hello? Can you hear me? Yeah? Oh, you cannot hear me. Can you? Can you hear me, guys? Yes. Okay, cool. Okay. Yes. I thought I lost. No way. Yes. Okay, Julio. Yes. I was like, now. No way. All right. Okay. So, Julio, tell me one number between 1 to 6, but do not mention 5 or 6 because they already say it. Okay. Would you want me to speak a little bit slowly? Yeah? Hablo un poco más despacio? Yes, please. That's what I'm asking. Okay. Give me one number. Dime un número del 1 al 6. Pero no me digas el 5 ni el 6 porque they already say it. Okay. Okay. The number, 1. One? No. One. But close. Phew. No way. All right. That's okay. Don't worry. Okay, guys, I don't want to see your pictures. I want to see your faces. I want everybody, quiero que todo mundo, everybody turn on the camera. Enciendan la cámara. Turn on the camera, please. I want to see everybody's face, like Julito, for example, Walter Alexander. Yep. Sonia, I just want to see your faces. Quiero ver sus caritas. Because I want to meet you guys. Porque quiero conocerlos. Si están en una hamaca, that's okay for me. Si están en un sofa, that's okay for me. If you're in the cinema, si están en el cine, watching Jurassic Park, that's okay. Yeah, no importa donde estén. If you are a completely disaster, si son un completo desastre, that's okay as well. You're home, so that's okay. Está bien. Chicos, trataremos de hablar más inglés que español, ¿sí? Yes, I know it's hard, right? No se preocupen. Pero yo también sé español. No crean que no. Okay, vamos a hacer 50-50, ¿sí? Y vamos a ir incorporando más vocabulario poco a poco. No se preocupen, no le... Porque entré solo hablando inglés, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿y aquí dónde estamos? ¿En qué lío nos hemos metido? Pero no, no se preocupen, ¿sí? Por favor, siéntense libres de expresar lo que ustedes sienten, sus dudas, lo que no les quedó clarito. Si no tienen cámara available como Rocío, no hay ningún problema, está bien. Pero cuando la tengan available, denle, por favor. Esta clase va a ser divertida. Les prometo que no se van a dormir conmigo. Y si se duermen, híjole, ya van a ver cómo lo voy a despertar. You promise this. I promise her. And I promise. Okay. I don't have students who always sleep on my classes. Never in your entire life. Let's have one question. Yes, go ahead. No, all right, go ahead. Dile. Dilo. Are you Mr. or Miss? What do you think? No te quieres meter en líos, ¿verdad? Miss. Yes, okay. No, I'm Mrs. because I'm married already.
can I see about you are very young? Young. Really? Ay, gracias. You're going to be my BFF, yes. Whatever. Te vas a convertir en mi mejor amigo para siempre y por siempre. Oh, I'm sorry. No. Okay. Don't worry, that's okay. Me van a decir yo Duncan. Sí, claro que sí. De hecho, fíjate que sí, en inglés, Duncan, cuando tú dices que alguien es Jojo, tú dices Big Duncan, right? ¿Te acuerdas de los Jojos Duncan? ¿Ya? Yeah? Yeah. Y en francés se dice le chuchu de la clase y la chuchu de la clase. Pero eso no vamos a hablar en francés, vamos a hablar inglés, anglais. Mademoiselle parle français. Oui, monsieur, je parle français trop bien. Bárbaro. Oui. Y de ahí me quedé. No se preocupe, tranquilo. Está bien, muy bien. Vamos a practicar también. Muy bien, chiquillos. Bueno, entonces vamos a tener una clase open. Va, al principio ahorita como dicen, híjole, esta clase de teacher que va a ser. Yo soy buena onda, pero exigente. Yo trabajo 20, ustedes 80. Chivo, ¿verdad? Right, very good. Ok, voy a ir muy. Todas las clases que le damos, por lo menos esta clase de hoy, usted ya va a poder trabajar en el primer ejercicio de la plataforma. Y miren, ¿usted ve? Daily, para ver cómo van. Si tienen. Ustedes pueden ir avanzando, no importa que nosotros no hayamos cubierto ese tema, pueden ir avanzando. Si tienen dudas, lo vamos a hacer en clase, lo vamos a darle como una retroalimentación. Y a los demás les va a servir, porque cuando lleguen a esa section, ya van a saber qué hacer. Tienen preguntas, interrumpan, no hay ningún problema. Estamos aquí para aprender, ¿sí? Ahorita somos como algunos seres no conocidos, ¿verdad? Mutuamente. Pero espero que para el final del ciclo, lleguemos a ser un grupo, un equipo, unos amigos, una familia, ¿sí? Eso es lo más importante, porque el profesor no es aquel que dice, respeto, no. El buen profesor es aquel que te abre la mente, te da la mano, pero lo más importante, te toca el corazón. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un great team. Pero eso sí, me tienen que asistir a la clase. Y si no asisten, me tienen que decir por qué. Todos los días, every day, I upload. Upload es subir. I upload the image of the class o el video de la clase todos los días. Usted cuando le tuvieron el correo para empezar el ciclo, ¿verdad que les mandaron un montón de información detallada del cómo iba el módulo? Le mandaron el WhatsApp group y toda la cosa. Allí hay una lista que se llama lista de reproducción de YouTube. Cuando usted le da clic, ahí le van a aparecer todos los videos que vamos dando en la clase, y yo lo subo todas las noches. Por su culpa me acuesto hasta la medianoche, imagínense. No, mentira. Pero sí me acuesto tarde, eso sí. Pero, ¿por qué? Porque usted al siguiente día, usted ya lo tiene listo. ¿Sí? Para que usted lo vea, ya sea que asistió a la clase o que quiera una retroalimentación. That's good. Eso sí, pero no se me atenga, ¿eh? Porque necesito verlo en clase. Porque es really important. For me, it's really important to see you in class. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a aprender todos los días una palabra nueva, ¿sí? Vamos a enfatizar mucho, mucho los cuatro principales que son listening, reading, speaking, ¿y cuál es el otro? Ajá. Listening, ¿cuál era? Speaking. Writing. Ajá. Can you repeat, please? Writing, yes. Writing, listening, reading, and speaking, right? Writing? Sí. Writing. De hecho, aunque esos son los cuatro importantes, pero no crean, cada uno tiene un montón de cosas que podemos analizar. Y ya van a ver que van a aprender muchas técnicas. ¿Ya? Ok. Pues bueno. ¿Les parece? Les voy a poner un poquito de mí, ¿verdad? Un poquito de mí, solo para que vean más o menos de qué trata. Déjenme ver si les puedo compartir mi pantallita. Y me pueden decir cuando la vean, porfa. ¿La pueden ver? ¿Sí?
Yes. Okay, cool. Yes. Bueno, pues este es mi nombre. Yes. That's my name. My name is Solvis Aguero. Entonces, I'm a journalist. Soy comunicadora. I'm a journalist. I also am a software teacher. I'm a trilingual person. I do also work right now here for Inglés Corporativo, but I also have, guys, a call center experience. ¿Sí? Tengo un montón de experiencia en call center. También he dado clases en academia. I have more than 7 years in a call center, in the basically English teaching. Y he trabajado como translator en Philips Lighting también. ¿Sí? Este es el WhatsApp group de nosotros. That's the WhatsApp group. Lo tienen que tener. If you are not there, si ustedes no están ahí, por favor, please log in, enrólese. Porque mucha información during the class, durante la clase, o after class como ejercicios, I'm going to use that. Voy a usar muchísimo el WhatsApp para mandarles información. So I need you to be there. Necesito que estén ahí. Bueno. Tareas, chicos, necesito que tengan un 80% de promedio en las tareas y evaluaciones. También las que están en las plataformas, ¿verdad? Ah, muy bien. Y esto que quiero, esto es bien importante que vean, porque en la semana 1 de mis, empezando desde hoy, right, hasta el jueves, usted tiene que tener hecha sección 1 y 2. La semana 2, el 3 y el midterm. La semana 3, la sección 4. Y la semana 4, la sección 5 y el examen final. Y ojo, necesito el botón de silencio y por favor, necesito su nombre completo cuando aparezca en la plataforma y la cámara encendida. A menos que usted tenga issues como le pasó a Rocío ahorita, usted me dice y no hay ningún problemita. ¿Les parece? Alrighty, muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda so far? ¿Tiene alguna duda ahorita? So far, ahorita, hasta ahorita. Ricardo. No, no, no. Es que te di con el dedito así. Si tiene una duda, ¿se acuerda que aquí en la pestañita de abajo donde está unas reacciones, una carita feliz? ¿Sí? Usted puede levantar la manita así y le va a aparecer así. Mire aquí cómo está en la pantalla, una manita así. Bien chiva. Lástima que la mía no aparece con uñas pintadas, ¿no? Porque sería genial. That's okay. Very good. Okay. Bueno, saben un cachito de mí. A little bit of me. Of myself. Pero, ¿qué les parece si voy ahorita conociendo un poquitico más acerca de ustedes? Necesito saber, a grosso modo, ¿qué esperan ustedes de la clase? ¿Qué es lo que les gustaría mejorar? What would you like to improve? ¿Sí? ¿Les parece? A ver, ¿con quién empiezo? Muchísimas gracias. Bien, por participar. Yo sé que tú te mueres de las ganas de participar. A ver, Oscarito, Alberto, dime. A ver. Que lo vi con una sonrisa así. Yo dije, entonces tenía ganas de participar. A ver, Oscarito, ¿qué quieres tú lograr en este curso? Dime. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, un cachicillo, pero estamos bien. Se escucha. Pues... Hoy sí. Ahora sí. Sí, very good. Pues, yo quiero aprender bien el inglés, porque con el inglés uno tiene más oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, por eso estás aquí. Sí. Y estoy muy feliz de tenerte, solo que después te vas a dar cuenta que para qué me metí con ese t-shirt. You'll see. No, pero me alegra. Muy bien. ¿Quieres algo, algún interés en particular en develop a skill? Develop significa desarrollar y skill son habilidades. Entonces, ¿alguna skill en particular que deseas desarrollar? ¿O no? Oscarito. Todas. Todas. Va, perfecto. Yo lo resumí, todas. Muy bien, muchas gracias, Oscarito. Qué gracias por compartirlo. ¿Qué te parece? Vamos a ver, María del Carmen, muchas gracias por participar.
Yo sabía que tú también querías. Te escuchamos, mi querida niña. Hi, classmate. Hi, girl. Congratulations. How are you doing? Dime. Hi, teacher. Hi. Mi nombre es Marina y lo que yo quiero mejorar es mi listening and speaking. Listening and speaking. Muy bien. Excelente. Ay, no te preocupes que te vamos a poner muchos de esos. Y creo que después vas a llorar conmigo. No, mentiras. Muy bien. Te felicito. Excelente. Very good. ¿Quién más? Gracias, Santiaguito. Yo sabía que tú también querías participar. Go ahead. What? Pay attention. Que ya me hola, hola. El primero que me venga en la lista. Go ahead. Está dime. Bien, está bien. Bueno, dinos. Yo que es, me llamo Santiago Chávez. Uh-huh. Estoy aquí para desarrollar el inglés, ser más fluido a la hora de hablarlo, entenderlo, y poder también transmitírselo a mi familia, que yo sé que les cuesta, ¿verdad? Uh-huh. Encontrar una forma, quizás siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, díceme. Uh-huh. Tal vez desarrollar algo para poder compartirlo con los demás de una forma que uno quizás no lo ha entendido hasta el momento. Ah, perfecto. Mira, de casualidad tú trabajas en radio, que tienes una voz de locución terrible. No, para nada. Wow, ¿verdad, chicas? Todas las chicas se desmayan, no. Se desmayan. You're a liar. I'm not a liar, I'm such a liar. No way. No, I'm telling you because you sound like that. Suenas así, ¿eh? ¿Te parece como bueno, que muchas gracias, muchas gracias. Pero no trabajo en radio. Ah, hoy no duerme, dice. Hoy no duermo, no duermo. Hoy no duermo. Very good. Gracias, Santiaguito. You're welcome. Very good. ¿Quién más? Karen. Thank you, Karen. You're the best. Dele. Go for it. Hi, teacher. Hi. Bueno, yo lo que quisiera mejorar es el speaking y el listening. Speaking and listening. Alrighty, very good. Ya van dos. Excelente. ¿Qué tal tú, Pablo Josué Cornejo? Hi, teacher. Hi, good evening. I would like to better on my speaking and my listening. Very good. Speaking and listening. Estamos bien. Van ganando puntos, speaking and listening. Gracias, Josué. Thank you so much. What about you, Damaris, Roxana, Carrie, Rocío? Anyone? Solo una a la vez, por favor. No se me ajoloten. Una a la vez. Contrólense. All your horses. Ajá, Rocío. Hi, teacher. Hi, girl. Yo quisiera mejorar igual el listening. Y el speaking. Very good. Sí. Ya, vaya, miren que está ganando listening and speaking. Perfecto. What about you, Damaris? Hola, buenas noches. Hi, good night. Yo quisiera mejorar el speaking. El speaking. Y el listening. Y el listening. Very good. Thank you. Wilson, what about you, Wilson? What about my man, Wilson? ¿Qué tal tú, Wilson? Good evening, teacher. Good evening. Pues igual mejorar my listening and my pronunciation. Uy, miren, fíjense que ustedes vienen con una teacher que le va a dar dos opciones, o hablar. ¿Cuál creen que quieren que pueden escoger? Hablar, ¿verdad? Speaking. with me, you will speak. Conmigo ustedes van a hablar. Así que se le va a quitar el miedo. Y no se preocupen. Eso sí, muchas gracias por compartirlo hasta ahorita, chicos. Solo quiero, ya voy a seguir preguntándoles. Solo quiero decirles algo. A veces uno trata de todavía pensar un poquito en español y ver cómo es que yo digo esto, cómo es que digo lo otro. No se me complique la existencia. Use the vocabulary that you know so far. Utilice el vocabulario que usted sabe por el momento. En inglés hay muchas formas de decir lo mismo, pero puede que tal vez más adelante usted lo vaya a decir como más estructurado o va a utilizar otras palabras. That's fine. Pero por el momento, trate de expresarse con lo que usted sabe. No se me complique la vida. Poco a poco va a ir aumentando su vocabulario
Y ya después hasta más chévere le va a salir. ¿Sí? Pero por el momento, use the vocabulary that you know so far. ¿Sí? Y si se equivoca, that's fine. It's part of the process. Es parte del proceso. No se preocupe. That's what we are here for. ¿Sí? Por eso estamos acá. Para echarte la mano y trabajar juntos. ¿Sí? ¿Les parece? Kimberly, what about you, my girl? Okay. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Igual que las otras compañeras, yo creo que en lo que necesito mejorar bastante, pues es en lo de hablarlo correctamente y cuando escuchamos. Porque cuando se nos da un texto, vemos la pregunta en la plataforma, creo que, o sea, nos vamos, ¿verdad? Ah, quiere decir esto, y lo, como que la vamos agarrando. Ajá. Pero ya al escucharlo, es como que es otra cosa, ya casi a veces nos quedamos, ¿qué dijo? Y volvemos a repetir el audio porque a veces no entendemos. Exacto. Y a la hora de pronunciar no es tan fácil, pues que la lengua se nos suena. Se la lengua de traba. Son las dos cosas que tenemos que mejorar. Excelente, claro que sí, muy bien, gracias. Roxana, dime. Good evening. Good evening, girl. Ahí le puse que tengo problemas con la cámara. Sí, 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 no hay problema. Está bien, Roxy. Sí, voy a tratar mañana. Yo también tengo problemas para la hora de escuchar también. Uh-huh. Me pasa lo mismo que dice la compañera, que cuando es así de escoger, ¿verdad? Ajá. Ahí rapidito nos vamos, pero ya a la hora de escuchar los audios siempre... hay algo que no escuchamos bien y hay que repetirlo y la verdad que sí me cuesta. Entiendo. No te preocupes que ahí le vamos a entrar. Gracias. Ah, no, gracias a ti. Ah, muy bien, quiero ver Ricardito Fabricio Díaz. A ver tú. Hello, good night. Hello, good night. Creo que la mayoría de aquí tenemos el mismo problema. Yo quisiera mejorar el speaking y el listening. Porque siempre se confunde uno el escuchar. Sí, es cierto. Otra víctima más, perdón, otro participante más en quien me voy a apoyar. Uh-huh. Creo que ya me están empezando a conocer sobre algún mal día. Pero no se preocupe que conmigo van a sudar la gota gorda. No, but that's good, that's good. No te preocupes. Ahí te vamos a utilizar en Santiago. It's like, I didn't mention that. Thanks God. Okay, very good. Quiero ver. Marvin, what about you, Marvin? What's up, boy? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Yo creo que para mí sería que en todas las facetas, ¿sí? Tanto en listening como en reading, como en writing, en todas. Muy bien, pues sí, estamos en el grupo correcto, solo que creo que hoy va a sudar dolor y sangre hoy en este ciclo, pero that's okay, ay, no se preocupen, no, si no muerdo, bueno, a veces sí, okay. Very good, gracias Marvin, what about you, Sonia? Hi, miss. Hi. My name is Sonia. And I would like to understand more the English, but la pena, teacher. La pena, come on, no way, conmigo usted se va a quitar la pena. Nel pastel, okay. esa palabra acá no existe. Yeah. No way. Así que, Así okay. Que no se preocupe, pero me alegra mucho que me haya dicho. Otra víctima, otra participante más. Me llega. Excellent. That's the spirit. Ese es el espíritu. Muy bien. Gracias, Sony. Ah, muy bien. What about you, Jessica? Yes, teacher. Creo que igual necesito mejorar speaking and listening. Porque considero que, como se nos dijo en los módulos, en el módulo anterior, necesitamos práctica todos los días. Uh-huh. Para poder mejorar, para poder, no sé, poner en práctica lo que se va escuchando, todo lo que se va aprendiendo en las clases, y creo que no todos hacemos eso siempre, aunque digamos que sí, no lo hacemos. Entonces, eso es lo que necesitamos mejorar, teacher, y creo que todos nos vamos a apoyar en ese sentido. Uy, vaya que les voy a mandar un montón de cosas, créanme, hasta trabalenguas les voy a mandar.
y tengo una lista increíble de la A a la Z, olvídese. Y entre más cortitos son más difíciles, ¿ves? Así que prepárense porque esto va a estar bueno. Gilma, gracias. ¿Qué tal tú, Gilmita? Hi, everybody. Hi. I need to improve my understanding and speaking. Your understanding and your speaking. Yes. Cool. Oh my God. Very good. Another participant in Big Team. That's okay. Thank you so much, girl. What about you, Karen Suleyma? Good evening. Good evening. Pues yo quiero aprender todo, la verdad, porque siento que lo necesito, todo. Y sobre todo que se me quite el miedo a participar, el miedo a equivocarme, que no lo voy a hacer bien. Pero estoy trabajando en eso. Muy bien, entonces serás otra participante más. Excelente, very good. Thank you so much. Nelson y Reinita Edith, muy bien. ¿Quién de los dos? Una a la vez. Hold your horses. Ah, ladies first, démosle pues. Sí, yo igual en el caso quisiera hablar más rápido. Y sí, quizás en todo. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a poner en práctica, no creas. Hoy sí, Nelson, te toca a ti. It's your turn. Okay, hi everyone. Sí, realmente, bueno, yo no quiero mejorar, quiero aprender porque prácticamente estoy desde cero, ¿verdad? No. Pero sí quiero más que todo aprender a leerlo, a escucharlo, a escribirlo y hablarlo. Solamente. Solamente. Nothing else. Solo no, eso. No, sí, solamente eso. ¿Algo más quiere la Merced? No way. No, solo con eso me conformo. Con eso se conforma. That's awesome. Es increíble. That's awesome. All right, very good. No, muchas gracias, por tu sinceridad. No te preocupes, aquí vas a aprender, creo que vas a sufrir conmigo. No, mentira. Todos vamos a hacer. Todos chicos, vamos a trabajar en equipo. Aquí nadie sabe más que el otro, ¿sí? A veces a uno se puede una palabra que el otro no. Entonces, nos vamos a ayudar entre sí, no se preocupen. Somos un equipo, right? We are a team, ¿sí? Eso es lo más importante. Nancy, what about you, Nancy? Hi, teacher, good evening. Hey, good evening. Pues igual a los compañeros, teacher, aprenderlo a... Yo me pongo muy nerviosa al hablarlo, entonces se me lengua la traba, como dice. Por eso te vamos a poner un trabalengua, hombre, es buenísimo, fíjate. Y pues aprenderlo a hacer fluir en lo que es en hablarlo con los compañeros y poderles enseñar a mis hijos también que a ellos les gusta. Ah, perfecto, pues te voy a mandar un montón de cosas para que también con ellos practiques, ¿no creas? Ok. ¿Lo verás? Excelente, good job, muy bien, ¿a quién me falta? ¿Quién es la persona que no ha participado? Pablito Josué ya se fue. No, Pablo Reyes es quien yo no he oído. Y Walter Alexander son los dos. Ajá, Pablito Reyes. Sí. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Good night. Pues, Pablo Reyes, para servirle a usted y a todos. Oh, my God, muchas gracias. Bueno, en realidad yo llegué de cero. Y creo que todavía estoy, ahorita creo que estoy en 0.01. Entonces, Pablito. Mi objetivo, el objetivo es aprender un poco y si no se puede aprender todo, pues por lo menos no ser ya analfabeta de inglés. No se preocupe, entonces, usted le va a echar ganas. Es el que más voy a apretar de todos. Para que digan algo así. No, papi. Voy a huir. No huya. Entonces, esperamos aprender mucho con usted, teacher. Creo que sí vamos a aprender mucho, es obvio. Así que le agradecemos mucho de antemano. Y gracias. No, yo también a ustedes. Y también les agradezco. Pero parte de aprender es que estén en la clase todos los días.
A menos que sea así algo estrictamente necesario, ¿verdad? Pero de lo contrario, por favor, los necesito todos los días. Porque no es lo mismo ver el video después que estar en la clase en sí. Es súper diferente. Entonces, necesito que ustedes hagan el esfuerzo sublime por estar aquí en la clase, porque es muy importante que estén. De hecho, yo lo tomo muy en cuenta. Muchísimo en cuenta, créanme. Muy bien. Walter Alexander, vaya, le toca a usted. Okay. All right, sir. Which one? I mean, the first, the angel one, not the double one. Me? Yes, you. Okay. Mm-hmm. Okay. I can tell you the history of my whole life. Oh my God. But if you talk to me, if you say something to me, I don't understand how the Salvadorian says, I stayed in the moon, whistling at the hill. So I recognize that I have to expand my vocabulary, uh-huh. get better in my pronunciation, my grammar. But most of all, I need with urgency improve my listening. You're listening. That is my major problem. Ooh, okay. So listening is, I think this is 100% everybody needs to improve, right? El listening es el que más quiere, necesitan mejorar ustedes. Muy bien. Gracias, Walter. Muchas gracias. Don't mention it. Josué, you raised your hand. Levantaste tu mano. You raised your hand. Sí, teacher, buenas noches a todos. Buenas yo faltaba noches. De hablar. ¿Verdad? ¿Y usted dónde andaba? Sí, que levanté la mano, pero mejor la bajé y de ahí la volví a subir. Bueno, sí, pues mi motivo de estar acá, pues, es aprender, ¿verdad? Porque yo igual voy desde cero, lastimosamente, en mi escuela, donde aprendí inglés, supuestamente, de tercer ciclo, tuve una mala experiencia porque la directora se peleó, digamos, se tuvieron discusiones con la profesora de inglés y ya que ella solo ni medio año dio de clase, no tuve solo en séptimo grado, como acá solo dan de séptimo a noveno, uh-huh. antes, ¿verdad? Ahora no sé de qué grado lo están dando, pero, digamos, lastimosamente tuve una mala experiencia con eso, no pude aprender más inglés, solo nos quedamos con el verbo to be, de ahí nada más llegaban profesores que solo lo mismo nos enseñaban, lo del verbo to be. No eran profesores de inglés calificados. Yo quiero empezar por eso, con el verbo to be. Una primera. No, yo sé que no. Pero igual, digamos, acuérdense que ver el primer, ¿qué ver? Séptimo, octavo y noveno, lo mismo el verbo to be, pues es como no aprender casi no mucho. Sí. No pasar lo mismo. Entiendo. Lastimosamente tuve esa mala experiencia. Y yo, híjole, cuánto lo siento haber escuchado eso, pero vieras que te va a servir, por lo menos para entre hoy y mañana. Ya después. Ya me da miedo con usted. Ah, sí, ya después ya verás. No tengas miedo. Look my angel face. Pero no tiene una regla la barba. No tengo mi celular, que cuando estoy en clase a live lo aviento, no mentira. No, tranquilo, no hay problema. Pero no te preocupes, que le vamos a echar ganas. Ok, thank you. Gracias, José. Dime, Alexander. I forgot a detail. You forgot what? A detail. A detail? Good. Okay. Detail, like good to see you again, Ricardo. Ah, mire, le encanta volverlo a ver, Ricardo. Yes. Ahí está Ricardito, ¿ves? Since the first level. Ay, qué bueno. Son compas desde el primer level. That's good. Excellent. Yes, muy bien. Gracias, chicos, por compartir todo lo que ustedes quieren. Realmente sí, lo vamos a aprovechar. Y de hecho, hoy vamos a empezar a poner un montón de cosas. Mire, de hecho, ya hemos empezado a hablar, ¿verdad? Mix y mix. Mix in Spanish, mix in English. Pero está hablando. Look, quite is really good. Ajá. 50-50, sí, pero poco a poco va a ir siendo más, menos 50 de Spanish is más English, ok, poco a poco, step by step, yeah, little step by little, step. Exactly, remember the new kids in the block? Yes, step yes, by I remember step. This, really, this ooh, by step. Yeah, remember that, cool, yeah, No crean, si la teacher también sabe un montón de música. Ok, good. Bueno, vamos a empezar con un poquito de relax, ok. Relax un poquito. Ok, vamos a empezar con un juego.
¿Les parece? Porque yo sé que ahorita a las 9, 10 de la noche, como, ¿verdad? All right. Vamos a empezar con un juego. El juego se llama Simon Says. Simón dice. Así se llama el jueguito. Y consiste en que usted va a tocarse la parte del cuerpo que me escucha a mí, no que me vea. Una regla. Segunda regla. Si yo digo Simon Says, usted cambia la mano y se toca la otra parte que yo menciono. No que usted me vea tocarme a mí. Pero si yo no digo Simon Says y usted se toca una parte diferente, pierde. Y si también se tarda mucho en pensar, híjole, ¿qué parte del cuerpo de la que está teacher está hablando? Si usted se tarda kilométricamente un montón de segundos, fúchile, se va. ¿Sí? ¿Me entiende? O sea que tiene que ser fast or fast. Either or. Cualquiera de las dos cosas. Aquí estamos que... ¿Verdad? Muy bien. Solo vamos a repasar un poquito de las partes del cuerpo que se puede ver ahorita online, ¿verdad? Porque no se puede ver the entire body, ¿verdad? No se puede. Pero bueno. Ok. Ah, y les prometo, guys, que voy a tratar de hablar un poco más despacio, tanto en inglés como en español. Y lo siento, pero mi acento es muy británico. Mi acento no es americano. Entonces van a sufrir un poquito conmigo. Porque el británico tiene una dificultad bien particular. Pero trataré de pronunciar lo más americano posible. Y cuando no se puede, pues no se puede, ni modo. Ok, let's start. Empecemos. ¿Se acuerda? Do you remember? ¿Se recuerdan? Do you remember how you say, cómo se dice cabello en inglés? Hair. Hair. Mire, se escribe H-A-I-R, ¿verdad? Pero se pronuncia hair. Hair. Muy bien. Hair. Muy bien. ¿Cómo se dice frente? How do you say frente? Ajá. No, no googling. How do you say frente? Forehead. Very good. Forehead. How do you say nariz? Nose. No, noise es ruido. Nose. Miren, nose. Y a usted, aunque, y sabe qué, vean la pronunciación y aunque usted siente exagerado, no importa. Que al principio vamos a hacer como goofy. ¿Recuerda? Pero después, ¿por qué hacemos eso? Para que los músculos faciales se como que se acostumbren. Get used to it. Se acostumbre. Después le va a salir súper fácil. Pero ahorita si usted exagera, no importa. Por ejemplo, mire, nose. Mire, nose. Haga de caso que tiene a su esposa, su novia, su compañero enfrente y le va a tirar un besito. Nose. Sale más fácil. ¿Eh? Y Santiago dice, no, güey. Lo siento, pero use your imagination, Santiago. Usa tu imaginación. Very good. Ponte enfrente, le dice. Very good. Va, muy bien. ¿Cómo se dice mejilla? How do you say mejilla in English? ¿No? Cheeks. Cheeks. Muy bien. ¿Se acuerdan de la amiga de Bob Esponja que se llama Arenita Mejillas? En inglés es Sandy Cheeks, ¿sí? Entonces, Sandy cheeks. Cheeks, muy bien. Cheeks. How do you say mentón en inglés? Chin. Chin. No chin, chin, chin. De chin, chin, no. Chin. Chin. Ok, very good. Chin. Ajá, muy bien. ¿Cómo se dice oreja? How do you say oreja? Ear. Ear, very good. Ear. How do you say ceja? Eyebrow. 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 Very good. How do you say ojos? Eyes. Eyes. ¿Y ojo? Eye. Pero no hay de que te duele algo. Es como, ¡ay! No. Eye. Eye. Es como que va una bajadita, ¿no? Eye. Eye. Very good. Si te sirve, me duele con estilo. Ajá. No, porque es cuando tú dices que te duele algo, es ouch. Ouch, es que te duele. Muy bien. Los salvadoreños decimos, ay.
Exacto, pero en inglés es eye, sí, con... Muy bien, ¿y cómo se dice pestañas? Eyelashes. Eyelashes. ¿Te acuerdas que uno cuando va a comprar, no sé si usted ya la compraba para su esposa, su novia, o ustedes mismos, se compran el rímel que le dicen en El Salvador, ¿sí? Se dice eyelashes o eyelashes mascara, ¿sí? Muy bien, eyelashes. Muy bien, ¿cómo se dice dientes? ¿Cómo? Teeth. No. Vea, ¿quién se siente el gusto? ¿Cómo fue? Muy bien, vea, les voy a escribir algo muy importante aquí ahorita en el chat de Zoom. Ok, vamos a ver. La primera palabra es diente y la segunda palabra son dientes. Fíjense que, ¿verdad que termina con TH? ¿Ya? Es en TH. Cuando usted tiene una palabra terminada en TH, se pronuncia como Z al final. Entonces usted no dice tooth, usted dice tooth. Y no dice teeth, dice teeth. Mire la lengua en medio de los dos grupos de dientes. Teeth. Repeat after me. Teeth. 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 Como que se está desinflando una llanta. Teeth. Teeth. Eso. Le doy gracias a Dios que no estoy enfrente de ustedes, sino parecería silvestre, con una sombrilla aquí a la par de todas las salpicadas que me hubieran dado ya. Muy bien. Teeth. Excelente. Teeth. ¿Sí? Tienen que sentir que sale airecito de la boca. Miren. Teeth. Miren la boca. Teeth. Eso. Very good. Miren que 15 años de concierto. Tengo un oído de tísico que no se imaginan. O sea que cualquier mispronunciation así la vamos a detectar. Miren. Very good. Muy bien. ¿Cómo se dice hombros? Shoulders. Uno, shoulders. Very good. ¿Cómo se dice shoulders. Garganta? No, perdón, cuello. Neck. Acuérdense, cuando te van a despedir, te van a dar en la neck, dicen. ¿Eh? Yeah. Neck. Muy bien. ¿Y cómo se dice espalda? Back. No. Very good. Back. Ahorita back. Hasta ahí lo vamos a dejar. Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Vale, muy bien. Entonces, repeat after me. Vale, yo me voy a tocar ahorita las partes del cuerpo y ustedes me las van a decir en inglés. Todavía no empezamos el juego, pero me las van a decir. How do you say cabello? Hair. How do you say frente? Forehead. How do you say nariz? Nose. How do you say mejilla? Cheeks. How do you say oreja? Ear. How do you say ceja? Eyebrow. How do you say pestañas? Eyelashes. How do you say espalda? Back. How do you say hombros? Shoulder. How do you say cuello? Neck. How do you say mentón? Chin. How do you say dientes? Teeth. How do you say boca? Mouth. Porque si dice mouse, se está diciendo ratón. Mouth. ¿Se acuerdan que mouse se escribe con TH al final? Mouth. Por eso es que es mouth. Muy bien. Mouth. How do you say labios? Lips. Very good. Lips. Vaya. Let's play. Are you guys ready? Yeah, ¿están listos? No. No way. Come on. Teacher, no, está congelada la pantalla. ¿Qué tal hoy? Se ha quedado congelada la pantalla. Tal vez es tu internet. Se ha quedado así. Sí, y ahorita no está bien. Lo demás sí, vea. Creo que esto tiene que estar un poquitito lentito, sí. Pero ya te preocupes, ya vamos a entrar, calor.
Muy bien. Okay, are you guys ready? Yes. Yeah. No, I don't think you're ready. Are you guys ready? Yes, we are ready. Yeah, that's the spirit. Come on, energy. That's what I need. All right, very good. So pay attention. Hey, Simon says, touch your forehead. Perdiste Karen Suleyma. I said, Simon says, touch your forehead. Yo me estaba tocando el pelo, pero este es el forehead. No, ¿verdad? El forehead es este. Usted se va a tocar lo que me escucha decir, no lo que me ve tocarme. Got it? Démoslo otra vez, pues. Okay. Simon says, touch your chin. Simon says, touch your nose. Simon says, touch your forehead. Simon says, touch your eyes. Touch your back. Perdieron. Sí, no dijo Simon says. Yeah, you see? You gotta pay attention with me, guys. Ándale, ya ven. Trap. Yes, it's a relax. Muy bien. Ya ven, todos los días vamos a hacer un jueguito ahí tranquilillo para relax un poco. Y aunque ya estamos en materia, ¿eh? No crean. Muy bien. Bueno, la mayoría dijo, teacher, I need listening. I need to improve my listening. That's what I need. Ok, muy bien. Bueno, ustedes pidieron listening, right? Y como pidieron listening, vamos a empezar con listening. Ahorita, chiquillos, solamente necesito que escuchen una conversation. Una conversation prácticamente es como en una fiesta. It's in a party. Y obviamente la pregunta es, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Muy bien. Entonces, solamente necesito que escuchen y traten de decirme o de identificar más que todo los dos países de que hablen. Eso es todo lo que voy a pedir so far, hasta ahorita. ¿Les parece? Ya después, espérense, que ya después lo vamos a practicar, pero para ahorita se lo vamos a ver el listening. Sí, Santiaguito, you're gonna suffer with me. Very good. Okay, you ready to rock and roll? Démosle, pues. You're ready? Already. There you go. Vamos a compartir mi pantalla. There you go. Let's see which one it is. Okay, good. D1. ¿Lo escuchan? Do you listen? Yeah, okay, cool. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from? Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi. My name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. ¿Quién tiene ahorita un device que está como que alterando un poco el sonido? There you go. Thank you. Appreciate it. Démosle, pues. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, guys. Would you like me to play it one more time? ¿Quieren que lo ponga una vez más? Yes, teacher. Okay. Yeah. Esta semana voy a hacer súper buena onda. Solo esta semana lo voy a poner tres veces todos los audios. La segunda semana, dos veces. Y las últimas dos, solo una vez. ¿Les parece? Yes. No, pero ni modo, ve así. Ok, démosle, pues. Ok. Cambridge University. Okay, vamos a ver. Démosle aquí. Okay, cool. CD1, uh-huh. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from?
Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Very good. One more time, right? Where are you from? Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay. Estamos, right? Okay, cool. Bueno, hablamos de tres nacionalidades, pero vamos a empezar la primera. En el caso de Beth, where is she from? ¿De dónde es ella? Brazil. 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 Very good. Acuérdense que en español es con S, pero en inglés es con Z. Brazil. 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 Very good. Brazil. What about Mr. Garza? ¿De dónde es Mr. Garza? Mexico. Mexico. Muy bien. ¿Y verdad que se escuchó alguien más? Bueno, no estaba hablando, pero lo pronunciaron. South Korea. Acuérdense que es Corea del Sur, ¿verdad? Acuérdense que South se escribe S-O-U-T-H y como lleva TH a la Z, ¿sí? ¿Se recuerdan? South Korea. Uy, que se oye mucho. Interferencia. Okay, cool. All right. ¿Se recuerdan? Aquí acabo de ponerles en el chat de Zoom la palabra o la pregunta, where are you from? Cuando usted pone esa pregunta, quiere decir de dónde tú eres. Pero de dónde tú eres, bueno, en este caso de país, ¿verdad? Pero si estamos aquí en El Salvador, sería, pues, si usted es de San Miguel, de Sonsonate, de La Usulután, de La Unión, etcétera, right? Where are you? Y si usted se fija, ya lo vamos a poner más adelante y vamos a, incluso mañana, vamos a empezar a estudiar este tipo de preguntas. En inglés tenemos dos grandes tipos de preguntas. Hay más, pero hay unas que se llaman preguntas de sí o no. Y las preguntas como estas, where are you from? Que se llaman WH questions, preguntas WH, o information questions, o preguntas de información. Porque si usted a alguien le lanza esta pregunta, usted no esperaría solo un sí y un no, ¿verdad? Usted esperaría información extra. Me gustaría que repitiéramos cómo se pronuncia esta pregunta, porque la entonación es diferente. Con la entonación de WH questions, la entonación es para abajo. Usted no dice, where are you from? No, usted dice, where are you from? O where are you from? ¿Sí? Es como así, ve, where are you from? ¿Sí? Es como que fuera una olita. ¿Se les parece si repetimos? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Muy bien. Very good. Sí, la entonación es muy importante. Where are you from? Very good. Entonces va para bajito. Excelente. Muy bien.
Muy bien, ven qué chivo, perfecto. Mire, lo felicito porque pudieron identificar las tres nacionalidades. Ahora bien, seguimos con el listening, right? Pero hoy necesito que vayamos a otra parte muy importante y es con respecto al spelling. Spelling. Vamos a ver. Fíjense que necesito que me ayuden con un spelling. ¿Ustedes saben si se llama en el alfabeto? So-so. So-so? Yes, teacher. Okay. Yes. Yes, we know. Okay, muy bien. Yes. All right. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que quiero compartir algo con ustedes muy importante, pero déjenme ver cómo le hago por aquí. Así, esto vamos a ver. Ya les digo lo que quiero hacer con ustedes ahorita en este preciso instante. Necesito su ayuda en este campito por una razón bien particular. Espérenme, ya le voy a decir. Ok, cool. Ajá, perfecto. Vaya, ahorita lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ver, déjenme compartir mi pantallita y listo. Perfecto. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Yes, teacher. Vale. Primero quiero hacer una cosa con ustedes. Necesito que ustedes se fijan, tengo dos columnas. Tengo una columna en mi parte, my left, que es esta, right? Y tengo my right, que es esta. Left, izquierda, right, derecha. ¿Se recuerdan? Muy bien. Entonces, on my left, tengo preguntas, ¿sí? Si ustedes se fijan, son tres tipos de preguntas. I'm sorry, what's your name again? Lo siento, ¿cuál es tu nombre otra vez? La número dos, what do people call you? ¿Cómo la gente te habla? ¿O cómo la gente te conoce, por decir así? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Y entonces, lo que yo quiero que hagan es que me puedan decir, ¿cuál de estas tres preguntas, cuál sería la posible respuesta de la columna B, que sería la columna derecha? Por ejemplo, si yo algo le digo, a alguien le digo, I'm sorry, what's your name again? ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿A, B o C? Let it be. Letter B. No, no sería, no, ese es let it be, right? De los Beatles. Muy bien, excelente. ¿Cuál sería la segunda? Letter A. Everyone call me Beth. Very good. Letter C as in cat. ¿Y la última? A. S-I-L-V-A. A as in alpha. All right, very good. Muy bien, ya lo identificamos. Muy bien. ¿Qué les parece si hoy practicamos lo que es la pronunciation de cada uno? Vean una cosa bien importante. Y porfa, porfa, esto sí. Los ahorco si ustedes me pronuncian otra cosa. Necesito que vean esto. ¿Ven esto? ¿Sí? Contraction. Josuecito de mi corazón, el verb to be, miren. Te dije. I am. Ajá, eso, muy bien. Si ustedes se fijan, ustedes saben que esto, vamos a ver aquí. Lo vamos a poner aquí más porque. Ustedes saben que esto que están viendo acá es como que usted dijera I am, ¿no es cierto? ¿Verdad que usted lo sabe? Yes. Vale. Yes. Y usted sabe qué es esto, pero si usted se fija aquí en lo que he señalado de verde, usted no lo tiene con I A M, usted lo tiene con I apóstrofe M, ¿no es cierto? Yes. Entonces, si usted ve contractado, por favor me pronuncia contractado. Yo no quiero que me diga, I am sorry. Pues yo quiero que me diga, I'm sorry. ¿Sí? I'm sorry. Necesito oír la contraction. La contraction. I am. No, I am. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Y después me van a decir, I'm sorry. No, I'm sorry. ¿Sí? I'm sorry. Y si usted se fija, hay un punto. Entonces hacemos una pausita. I'm sorry. What's your name again? Lo siento, ¿cuál es tu nombre otra vez? ¿Te parece si repetimos esa pregunta? I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? What's your name again? Again. Again.
Again. Miren, again. Esta es la contracción del verbo to be. Como que digamos, what is your name? Right? Pero dice, what's your name again? Muy bien. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda ahorita. What do people call you? 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 How do you spell your last name? How do you spell your last name? Very good. Bye. Hoy vamos a pronunciar esto. Otra vez, mire, contraction. It's Elizabeth Silva. It's Elizabeth Silva. Very good. Everyone calls me Beth. Everyone calls me Beth. Calls me Beth. Necesito ir la S al final. Everyone calls me Beth. Ajá, very good. Okay. Everyone. Ahorita, después dice, how do you spell your last name? Y mire lo que usted dice. S. S. I. I. L. L. V. E. Vea una cosa, y esto quiero que lo ponga mucha atención. Cuando usted lo pronuncia diferente, pero cuando usted escribe un una palabra, en este caso sería un apellido, que lo están deletreando, usted lo va a escribir así. Siempre lo va a escribir S mayúscula guión, I mayúscula L, después guión V guión A. Cuando usted deletree, así va a escribir siempre cuando deletree. Y nunca se vaya a olvidar de los puntos al final de la oración, por favor. Por ejemplo, si decimos que, quiero ver, Nuria, Nuria Karina. How do you spell your last name? Dice Nuria. O, porque es Ortiz, ¿verdad? Guión. R, guión. T, guión. I, guión. Z, punto. Z. ¿Sí? Así lo va a escribir. Diferentes a la hora de pronunciar. ¿Sí? Porque usted lo pronuncia S-I-L-V. Miren, V. Porque está la V. Miren la boca. V de bueno, right? En V. Miren, V. Toco los labios y los dientes. V for victor. Victory. La pronunciation es diferente. V, V. ¿Sí? Muy bien. Genial, ¿verdad? Yes. ¿Ya great. Muy bien. Cool. Sí, ya ve. Cool. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo, se acuerdan que le pronuncia, que le dice a uno, ¿cómo te llamas tú? O ¿cómo te llamas tú? Hi, yo soy fulanito de tal. Vaya, practiquemos esto último antes de irnos a dormir o a tomar un café. Vaya. Podemos decir, hola. Buenas noches. Yo soy Silvia. Hi. Good night. I'm Silvia Salguero. ¿Qué te parece si tú vas tú hoy, Santiago? Okay. Hi. Good night. I'm Santiago. ¿Santiago qué? Chávez. Very good. Dilo otra vez, pues. Hijo de Hi, everybody. I'm Santiago. ¿Santiago qué? Chávez. Dilo otra vez. Por su culpa no voy a ir a las 11, dale. Hi, my name is Santiago Chávez. Very good. Pero no estamos hablando de my name. I'm. Dígale con I'm, por favor. Okay. I'm Santiago Chávez. Bárbaro. Muy bien. Nice to meet you. Dale. Muy bien. Excelente. Reinita, te toca. Hi. I'm Edith Guerrero. Very good. I'm Edith Ramirez. Muy bien, excelente. Muy bien, te felicito. Vamos a ver. Marvin. Hi, good night. I'm Marcel Portillo. Pero, muy bien. Sonia. Good night. I'm Sonia Bernal.
escuela, menos casi me destiempran los tímpanos. Very good. Sorry. No, that's okay. That's okay. Very good. Thank you. Si después amanezco sorda, it's because of her. No, mentira. Muy bien. Very good, Sonia. Ricardo, te toca a ti. Hi. I'm Ricardo Diaz. Very good. Good job. Excellent. Walter Alexander. Hi, everyone. Wow. By the end of the class, you will know my name. I'm Walter Alexander Quintanilla Cortez. Oh, Dios mío, that's a pretty nice one. Like, everybody's like, very good, Mr. Quintanilla. Thank you. Thank you. Pablito Reyes. Hi, good night. I'm Pablo Reyes. Very good. Oscarito. Hi, good night. I'm Oscar Rodriguez. Very good. Josue. Good night. I'm Josue Cibrian. Very good. Jorge Alberto. Good evening, girls. I'm Jorge Alberto. Wow. Very good. Wilson. Good night. I'm Wilson Romero. Very good. Josué Pablo Cornejo. Hi, good night. I'm Pablo Cornejo. Very good. Nancy. Hi, good evening. I'm Nancy Orellana. All right, very good. Hilma. Hi, good night. I'm Hilma Moon. Very good. Damaris. Hi, good evening. Damaris Marroquín. Very good. All right. Maria. Oh, Marina. Sorry for that. Good night. I'm Marina Menendez. Very good. Fatima. Good night. Fatima Bayona. Very good. Jessica. Hi, good night. I'm Jessica Pereza. Thank you. Roxana. Hi, good night. I'm Roxana Aguilar. Very good. Nurian. Hi, good night, everyone. I'm Karina Ortiz. Very good. Lorena. Hi, everyone. I'm Lorena Castillo. Very good. Me encanta porque está en la maca. Karen Zuleima. Hi, good night. I'm Karen Suseña. Very good. And Nelson. Sorry, Nelson. Hi, everyone. I'm Nelson Melgar. Hey, very good. Julio. Hi, everyone. I'm Julio Mena. Thank you. Kimberly. Hi, good night. I'm Kimberly Penn. Kimberly, con esa tu imagen, te juro que me dan ganas de dormir. Hasta mi osito tengo la pana. Very good. Okay, you see, guys? Híjole, hasta nos pasamos de la hora. ¿Qué tal les fue? ¿Lo sintieron? No. No, ¿verdad? No. Todos sí. No. Salud, no, teacher. No much. Bye. No much. Okay, guys. Miren, pero qué chido empezar esta semana, right? Con buena vibra. Good feeling, energy. Muy bien. Me llega, gracias por estar aquí en clase, me está genial poder verlos a ustedes y conocerlos. Bueno, espero que nos vayamos conociendo un cachito más y muchas gracias por ser puntuales. Sé que algunos a veces cuesta por el trabajo, ¿verdad? El tráfico, etcétera, pero les agradezco un montón. Entonces, chicos, ¿qué les parece? Sí, hugs, abrazos, kisses, besos. See you tomorrow. Good night. Bye. Take care. Bye-bye.